Actualidad en contexto. Golpes contra Venezuela. 11 de abril de 2002, partidos opositores, la patronal Fedecámaras, la jerarquía de la Iglesia Católica y la Confederación de Trabajadores de Venezuela convocan una marcha contra el presidente Chávez. La movilización es desviada hacia el Palacio Presidencial, donde se encontraban partidarios de la revolución. En medio de la confusión, se inicia la violencia. Desde edificios cercanos, francotiradores sufragados por la oposición disparan a la multitud con un saldo trágico para el pueblo. Los medios solo presentaban partidarios de la revolución en respuesta a los francotiradores. Imágenes que se usaron para acusar a Chávez de los asesinatos. Iniciaba un golpe de Estado auspiciado por los medios de comunicación contra el presidente Hugo Chávez. Encabezada por el empresario Pedro Carmona, la derecha venezolana disolvió los poderes públicos, suspendió las garantías constitucionales, violó el derecho internacional, encarceló y vulneró los derechos humanos. Tras 47 horas, el pueblo junto a la Fuerza Armada Nacional, en unión cívico-militar, rescata y restituye al presidente Chávez, que se encontraba secuestrado. Diciembre de 2002. En respuesta a la nacionalización petrolera, sectores opositores, empresarios y medios de comunicación apoyados por Estados Unidos adelantan un paro y golpe petrolero. La huelga generó pérdidas por más de 14 mil millones de dólares, escasez y penurias a la población. 2004, la derecha llama a la desobediencia civil contra el presidente Chávez. Las protestas, conocidas como guarimbas, incluyeron barricadas, cierre de vías, violencia y el confinamiento de las familias en sus hogares. Esto impidió el acceso a centros educativos, laborales y de salud, con un saldo de 9 muertos, decenas de heridos y millones en pérdidas materiales. La violencia culminó con el referendo revocatorio ganado por Chávez, resultado no aceptado por los políticos opositores. Abril de 2013. Tras la desaparición física del presidente Chávez y la convocatoria a elecciones, el candidato derrotado Enrique Capriles llama a descargar la ira de sus partidarios con un saldo trágico de 11 asesinatos, entre ellos 2 niños, quema de centros de salud, unidades de transporte e instalaciones públicas. 2014, la oposición pone en marcha el plan La Salida para derrocar al presidente Nicolás Maduro, convocadas por Leopoldo López y María Machado. Las protestas causaron 44 fallecidos, más de 800 heridos y daños materiales por casi 10 mil millones de dólares. Marzo de 2015, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declara a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional estadounidense. La unilateral acción es denunciada por violar el derecho internacional. Se ahondan las sanciones contra Venezuela. Febrero a junio 2017, 172 muertos en más de 100 días de violencia en 51 municipios fue el resultado de las guarimbas opositoras. El ciclo violento encontró freno con la convocatoria presidencial y elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. 2018 y 2019, Estados Unidos en un acto injerencista contra Venezuela desconoce al presidente Maduro. La administración Trump, al frente del golpe de Estado, reconoce la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente interino, inexistente en la Constitución venezolana. La ofensiva de la Casa Blanca con apoyo del gobierno de Colombia incluye operaciones de bandera falsa en la frontera, alzamientos y acciones contra instalaciones militares, ataques al sistema eléctrico y el robo de propiedades y recursos financieros de Venezuela con el objetivo de asfixiar al pueblo y su revolución. Actualidad en contexto. Golpes contra Venezuela.